Estamos aquí en DGES TV, nuevamente con este programa Escribe, no es cierto, no es juega, pero sí vamos a jugar, Escribe, Crea, Aprende, iniciando este año 2018 con los mejores deseos para ustedes, que todos sus propósitos se cumplan, no solo en este mes, a lo largo de todo el año, y que los mantengamos. Nuestro propósito poético en este año es seguir acercando a ustedes a una serie de estrellas de la poesía que están cerca de nosotros. Y el día de hoy tenemos precisamente a varios invitados en este medio de las letras, de la poesía de diferentes partes de nuestro país, y sobre todo traemos una invitación que podría parecer solamente para el género femenino, pero que si nosotros reflexionamos está abierta y debe ser una invitación para todo el público, hombres, mujeres, niños, jóvenes, que escuchen este grito de mujer. Vamos a ver un poquito de lo que vamos a hablar hoy. Si me ponen el video, por favor. No más violencia, no más dolor, se escucha un grito de esperanza, levantemos hoy la voz. Te invitamos al Festival Internacional de Poesía y Arte Grito de Mujer 2017. El Grito de Mujer surge a raíz del asesinato de la poeta mexicana Susana Chávez en el 2011. A raíz de ahí, nosotras como movimiento Mujeres Poetas Internacional, que nacimos en el 2009, encontramos un motivo valedero que nos toca a nosotras como mujeres directamente, que ha sido la no violencia contra la mujer. Una causa que ha encontrado bastante ecos en los artistas y en las poetas y los poetas en todo el mundo. Y nos ha valido la pena extenderlo a los artistas. Y hemos logrado que todo el mundo nos apoye en esta causa tan maravillosa. Y verá. Durante el mes de marzo se realiza el Festival Internacional Grito de Mujer, Faros de Esperanza en varias ciudades del mundo, y este año el colectivo La Otra Feria ha obtenido la sede en Chihuahua, por lo que del 5 al 9 de marzo realizaremos este festival en el Cine Club de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua, por lo que les estamos invitando a que participen como artistas, creadores, poetas, fotógrafos, ponentes y sobre todo
a asistir a todas las actividades que tendremos. En breve les vamos a compartir la convocatoria y les invitamos a consultar el Facebook de la otra feria para que se enteren de todos los detalles. Gracias. Y bueno, ¿qué tal este grito de mujer desde todos los rincones de nuestro país y de todo el mundo? Para que nos platiquen más sobre este movimiento Poetas Internacional Grito de Mujer, tengo conmigo a la coordinadora precisamente de la sede de Apertura Toluca, México, María Luisa Alarcón. Hola, María Luisa, ¿cómo estás? Hola, muchísimas gracias. Se nos está dando aquí. Ya estuve por acá haciendo de las mías en otro programa, pero ahorita precisamente venimos a invitar a toda la ciudadanía, principalmente a todos aquellos hermanos poetas, a que se sumen con este grito. No sé si quieras que te platique una bella y breve remembranza de lo que es grito, cómo surge. Sí, vamos a platicar un poquito más, pero antes me gustaría que nos compartieras con el público, ¿cuál es tu trayectoria? Bueno, a nivel internacional yo ya no sé ni cuántos cargos tengo. Surjo con el movimiento Poetas del Mundo, me llamaron cónsul hace 12 años, estuve apenas aquí en la tierra de la amiga que tenemos aquí al lado. Y ahorita vamos a presentar también. Estuve en Chile, donde sigo permaneciendo con la nacionalidad chilena, o sea, ya soy mexicana 1000% y también me dieron la nacionalidad chilena hace, ¿qué? 6 años. ¡Qué lujo! Pues sí, es un compromiso más, no te creas. También soy presidenta del Círculo Latinoamericano José Muñoz Cota, soy oradora. Pues, ¿qué más? Tuve un premio el año pasado, antepasado más bien, en Bagdad. Mis poemas están traducidos en árabe, sí hablo ya el árabe. Me ha costado un poquito de trabajo ya, en verdad, porque es falta de práctica. ¿Y qué soy en el movimiento de mujeres poetas? Pues surjo con la idea de Jael Uribe de República Dominicana en llegar a toda la humanidad precisamente. Se queda grito, te platico al rato por qué se llama grito. Y pues ahorita ya es la tercera, bueno, así en sede, Toluca es el tercero que suena muchísimo. El primero fue hace 2 años, donde conjunté a 22 diputados de la legislatura ahorita, estuvieron en el festival. Fue sorprendente porque permanecieron desde las 10 de la mañana que comenzó el evento hasta las 7 de la noche. Wow. Y pues sí, así como diciendo, es que nunca había estado cerca de un poeta. Otro por ahí mencionó de que pensó que los poetas eran longevos y viejos. Gracias, y sí estoy vieja. No, para nada. Pero así lo manifestó. Simpáticos y bellos. Sí, así lo manifestó el diputado. Y lógicamente ahí se le hizo cada año se hace homenaje a diferentes mujeres, ya sea que ya sean finadas o bien que por su trayectoria en la ciudadanía, en la cultura, destaquen en su país, en su ciudad. Hace dos años se le hizo el homenaje a Soraya Munitecheli, la mujer iraní que murió lapidada en 1986. Para ello nos acompañó Mohsen Mevadi, que es precisamente de Irán, en donde estuvo platicando por qué se lapida en su país, por qué lo de la dictadura. Nos dio una conferencia de verdad muy muy fuerte. Él ya no puede regresar a su país, de hecho un saludo porque sé que nos está viendo, pero ahorita él está en Finlandia. Estamos viendo, ojalá y venga este grito. Y pues así nos acompañaron también de Argentina, de España estuvo esta Anabel y así varios artistas que se conjugaron con nosotros para dar el grito en la biblioteca de la legislatura. Este año me piden como sede a Toluca porque les llama mucho la atención cómo he ido organizando los 8 eventos. Nada más dejé hace 3 años de participar porque estuve internada en un marzo, precisamente en la fecha que yo había escogido para hacer el homenaje, pero nos sumamos año con año. Hace un año que fue para todas las niñas del mundo, acababa de pasar el acontecimiento de las niñas de Guatemala. Nos sumamos y para ello, pues mis principales artistas fueron niños, los que fuimos a darle un toquito mágico, porque esta Mariel nos acompañó en esa ocasión, fue así como para darles el reconocimiento a los niños. Estuvo con nosotros un niño escritor que ya escribió su segundo libro, Paul, de 10 años, su primer libro lo escribió a los 8.
y estuvieron varios niños que tienen una celebridad. También estuvo con nosotros como maestra de ceremonias la hija de Almadelia Cuevas, Ayari y Joali, que son también escritoras, una de 9 años y la otra de 10. Qué bien, María Luisa. Y bueno, ya adelantaste nuestra sorpresa por acá. ¿Qué te parece si nos presentas al resto de los invitados? Pues claro que sí. Mira, nos acompaña desde la tierra de Neruda, de Gabriela Mistral, que ya es mexicana también, más mexicana que el mole, está Meriel Román. Y también nos acompaña José Adrián, un escritor también que me ha dejado con un sabor de boca y casi casi hijo de una gran escritora, que nos va a platicar de quién es. Y bueno, ¿nos platicas, Mariel, un poco de tu trayectoria, de dónde vienes, esto que me decías de tu padre literario? Pues muchas gracias por la invitación a este evento próximo en que vamos a dar esos gritos de mujeres, porque creo que es necesario manifestar que la mujer hoy día y a través de la historia es un pilar absoluto para la sociedad y en el núcleo de familia. Y por eso es que estamos haciendo esta representación una vez más desde nuestro trabajo, desde nuestro origen, desde nuestra creatividad, desde cada lugar donde acudimos y estamos en formas diferentes, pero con el mismo objetivo, manifestarnos contra todo esto que viene ocurriendo a través de la historia. No es esto algo único de la actualidad, es a través de toda la historia, desde el origen y hasta en la Biblia aparece. Así es. José Adrián, platícanos un poquito sobre ti. Sí, mira, yo soy poeta. Primero que nada, creo que se nace con esa cualidad. Soy egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, periodista. Asimismo, bueno, tengo 5 libros publicados. Estuve ya cumpliendo casi 15 años de estar en el taller de la profesora Dolores Castro, a la cual admiro y le debo mucho de lo que es mi vida literaria, porque me ha encauzado en ella. La participación que tenemos nosotros en este grito de mujer es desde un punto de vista masculino, sumarnos a esta idea de cambio, a esta idea de reforzar toda la necesidad que se tiene de una igualdad real y el amor que se le tiene a una mujer cuando se pone a escribir. Bueno, tocas, yo creo, 2 puntos muy importantes, ¿no? El punto de vista masculino y la relación que hay hombre-mujer. A veces pensamos que este asunto de la equidad de género corresponde exclusivamente a las mujeres, siendo que somos un conglomerado en el que hay hombres y mujeres y la responsabilidad es de ambos. Así lo creo, es que bien mencionas. Debe de haber una igualdad y debemos de hacer, como bien lo nombran mis compañeras, desde todas nuestras trincheras, desde todas nuestras posibilidades, independientemente del origen, tratar de hacer una voz que dé fuerza al cambio y que nos veamos por igual y que sea a través de la cultura y de la poesía. De las artes, ¿no? Que son el alma, el corazón del ser humano. Y bueno, regresando a este movimiento Grito de Mujer, háblanos un poquito, María Luisa, de lo que es Grito de Mujer. Mira, se le llama Grito de Mujer porque, aquí me lo platicó Jael, estaban un conjunto de escritoras y de repente una se cayó. Entonces todas así como, principalmente ella pensando cómo le iba a dar, porque el movimiento es Mujeres Internacional Poetas, pero todas ya con la preocupación de llegar a sus diferentes nacionalidades y hacer los eventos, se cae una poeta y grita ¡ay! Entonces ya de ahí grito de mujer. ¿Por qué? Porque una mujer cuando da luz, es ilógico que no grites. Por favor. Cuando tienes un dolor, gritas. Cuando tienes una emoción, gritas. Entonces es también llegar con ese grito, llegar a destapar precisamente conciencias, y una de las principales conciencias es de las mujeres. No hay peor, en verdad no hay peor, ¿cómo le puedo decir? Porque hasta la palabra es fuerte,
bueno, que no se escuche tan fea, rival que pueda tener una mujer que es una mujer misma. Cuando uno no se ama, cuando uno no se acepta, cuando una mujer, yo lo digo en las conferencias que doy, Susi, es primero explórate, valórate, párate frente al espejo que tienes en cuerpo completo. Yo les recomiendo tener un espejo, vete desnudo, vete hasta desde el pelo de que se te levanta hasta el dedo, cuál tienes más largo, si el pulgar o el medio o no, qué sé yo, y apto a aceptarse. De ahí, cuando una persona se autoacepta, se quiere, se ama, créeme que lo demás, aunque te esté yendo en la vida como te esté yendo, de verdad te levantas con un pie diciendo, bueno, es que yo vine aquí para algo. Es así como llega lo que es Grito de Mujer. Hasta ahorita, en este festival, la convocatoria se hizo muy corta, hasta el 20 de febrero. Van 30 países ya inscritos, wow, a donde se va a estar llevando el grito. Hemos sido en total 126, o sea, somos todo el conjunto. Yeah. Ahorita somos 30 y ciudades han sido 296 en los 8 años que lleva lo que es Grito. Hasta ahorita van a ser, bueno, inscritas y que vienen aquí a Toluca, bueno, que van a Toluca, van a ser 105 países. Entonces, sí es un compromiso en donde yo estoy pidiendo y tocando puertas a gobierno del estado, DIP municipal, ayuntamiento y pues lógicamente a todos aquellos que quieran sumarse, porque yo quiero tratarlos como me han tratado cuando voy a otros países. Lógicamente que ya sabes que la cultura cuesta, muchos dicen que no, pero es... cuesta, y un país entre más preparado, un ciudadano entre mejor lector sea, va a tener mayores exigencias, ¿no? Entonces estamos tratando de llegar con eso. Se escoge también a Toluca porque desafortunadamente de lo peor somos lo peor. ¿En qué sentido? En feminicidios. Bueno. Es así como que llegar a ese pilar latente. Apenas estuve en El Salvador, donde me tocó estar con un Mara Salvatrucha. Y un saludo, porque sé que ellos tienen medio para estar viendo todo esto. Me dice, ¿sabes qué? Con sus palabras textuales, firulaira, añera, qué sé yo, y donde me dice, si yo hubiera tenido y conocido al motor que me engendró, yo no hubiera sido lo que represento en cada tatuaje, y estaba completamente tatuado. Cuando cierra los ojos le digo, es que déjame ver con qué ojos me estás viendo, si con los de tu alma o con los de tu conciencia. Porque cierran los ojos... y tienen los ojos tatuados, tal, pero son de otro color. Claro. Entonces, él me regaló una pulserita que se estaba tejiendo y me dijo, es que te estás llevando mi corazón. Créeme que hasta la gente más ruin, la gente que conocemos con según esto, con peores sentimientos, tiene sentimiento en el momento que está tocando su cuerpo. Y yo creo que no hay necesidad de ello para elevar un grito, pero un grito de humanidad. No, el movimiento no es feminista, es en cuestión género, es globalizado, y qué prueba, ¿no?, de que nos acompaña a un gran amigo. Sus poemas me han dejado cautivado, porque tiene cada frase en sus poemas que creo que ni una mujer le ha escrito a nuestro gran periodo. Nosotros maldecimos nuestro periodo, y él es, bueno, le escribe. Él, o sea, de verdad, con ese contexto, si de lo peor podemos sacar un poema, dices, wow. Y es por eso, llegar Grito a toda la humanidad, y lo vamos a lograr porque nos estamos unificando todos, y precisamente pues unificándonos en el sentido, y agradeciendo a tu programa, agradeciéndote a ti, Susi, porque también tú eres una, ahora sí que eres una poeta pionera en cuanto a la literatura, en tus escuelas, y es así, sumarnos poquito a poquito. Yo creo que esta humanidad la vamos a hacer mejor y no detestable, como dicen. Ay, es que hace un rato mencionó Meriel, ¿no?, de que está escrito en la Biblia. Yo voy en contrario de, no digo que no tenga fe, soy una mujer de fe, creo mucho en Dios, pero dicen, es que ya estamos en los últimos tiempos, y no que lo estamos declarando. Mejor cambiar ese contexto y decir, no estamos en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque yo estoy poniendo algo para hacer y perseverar. Entonces, construir nuestros tiempos. Así es. Pues qué interesante lo que nos dices. La verdad es que de aquí podremos seguirnos platicando muchas horas con estos temas.
pero quiero recuperar la experiencia de Mariel. Tú ya has estado en estos eventos Grito de Mujer. Efectivamente, la experiencia de participar en un grito donde la voz y la palabra van enfocados a rescatar la conciencia de toda mujer, pero en forma completa de todo ser humano. Porque el hecho de tener allí a pequeñitos que se integran, quizá de alguna forma ellos observan, escuchan, y esto es sea un ejemplo en la experiencia que tuve el año pasado, en la cual María Luisa me invita, es que ellos observan y empiezan a ver que el mundo no es el que ellos han percibido hasta ese momento, y a partir de ese momento ellos pueden iniciar uno diferente, desde su propia perspectiva, desde su propia forma de ver, pero sobre todo de hacer, de comportarse y de en un futuro poner el ejemplo para los demás, para los que vienen, para los que siguen mirando y que sigan actuando de una forma diferente a la cual hemos estado, en la cual estamos sumergidos aún todavía, y que es absolutamente triste y lamentable. Esto que tú dices es sumamente importante. Con la experiencia que tenemos en secundarias técnicas, en diferentes medios, podemos tener escuelas en el centro, en Palta, en Tacubaya, o sea, las secundarias técnicas de la Ciudad de México son un microcosmos cada una de ellas. Y vemos a nosotros, a los chicos, acostumbrados a la violencia, acostumbrados a la inequidad, pero ellos lo viven como normal. Esto que tú dices, son ventanas que se abren, modelos a seguir, les estamos dando proyecto de vida a través de la poesía. Efectivamente, la poesía es una herramienta, no es el poeta, es la palabra, es lo que es lo que se dice a través de las emociones que nosotros nos vamos encontrando a través de nuestros caminos. Todos tenemos experiencias, pero las experiencias, ojalá pudiésemos hablar de puras cosas buenas, definitivamente no. Y justamente porque no queremos vernos más sumergidos en estos acontecimientos, estos hechos que nos lastiman como sociedad, como familia, pero como humanidad mucho más. Como humanidad, porque yo no sé en qué momento un ser humano puede perder y desvirtuar la línea de vida. La vida es un derecho, y como derecho creo que nadie tiene ese, no, nadie puede ejercer ese derecho para cortarse a nadie, y sin embargo es lo que vivimos cotidianamente, lamentablemente. Bueno, son temas que valdría la pena recuperar a lo mejor en algunos otros programas, porque realmente estamos nosotros en el corazón, los niños son nuestro corazón, son nuestro futuro, y tenemos que trabajar con ellos. Hace rato que hablaba María Luisa sobre el grito de mujer, yo me puse a pensar, José Adrián, ¿por qué un hombre no grita? Yo creo que un hombre sí grita. Un hombre grita también por emoción, también por dolor, también por placer. Un hombre grita en ese, y no es un lado, es su propio lado femenino, tomando en cuenta lo femenino como lo sensible. Creo yo que los hombres gritamos, nos emocionamos, lloramos de amor, lloramos de vida también, y en ese sentido creo que estamos mal acostumbrados, tenemos una cultura de sensibilización a los jóvenes. Yo he tenido la experiencia de dar clase en vocacional del poli, y actualmente estoy dando clase en el colegio de bachilleres, una materia de lenguaje y comunicación, y ahí se da uno cuenta. Yo al final de cada clase leemos un texto, ya sea que lo lleven ellos, que lo propongan cualquiera de los compañeros, o lo propongo yo, o lo leo yo, incluso poemas de ese servidor o de cualquier otro poeta, que en ese momento sean importantes para, más allá de hacerse promoción o de querer quedar en los jóvenes, es hacer la sensibilización de los jóvenes. Yo creo que sería importante que nosotros como maestros tengamos esa virtud de hacerlos que ellos entren en esta sensibilización del amor, de todas las posibilidades que tenemos a la hora de escribir, y de toda la belleza que hay en la vida, y desde nuestro ser primogénito que nos dio la vida, que es la mujer.
sin embargo a los hombres les enseñan a no gritar, a no expresar sentimientos. Es como el rol del hombre, ¿no? Si la mujer llora, si la mujer se le permite gritar, el hombre no lo debe hacer. ¿Qué tan difícil es romper esos esquemas? Yo creo que es difícil. La poesía es un cauce que nos da esa catarsis en un momento dado. En momentos de desesperación, nosotros como poetas tenemos esa salida más fácil, porque sí lloramos, sí berreamos, sí sufrimos un acontecimiento a veces irremediable, como puede ser la muerte de un familiar, y asimismo nosotros tenemos esta ventana que es la poesía como una forma de sanar. Yo creo que sí es una situación cultural, vuelvo a repetir, pero estamos en esta tendencia de hacer sentir, yo lo hago en mis clases, que no porque se hable, no porque se diga de ciertos temas, se es menos hombre. Se es más hombre, se es un hombre en toda la extensión de la palabra, cuando se tiene la capacidad de expresar los sentimientos de una manera genuina. Genuina, ese es el lema del poeta, ser honestos con estos sentimientos. Pues se nos está acabando el tiempo, se nos fue como agua. Platicando de poesía y de estos temas, creo que los poetas no paramos, ¿verdad? Quiero terminar este programa, María Luisa, que nos platiques, la convocatoria está abierta todavía. ¿Pueden participar? ¿Qué edades? ¿A dónde se envían los trabajos? ¿Cuál es la dinámica de este Grito de Mujer 2018? Bueno, sí, la convocatoria cierra el 20 de febrero. ¿El por qué? Porque se está haciendo una compilación, va a ser una antología. ¿Qué es una antología? La compilación de los mejores poemas. Sí, está abierta todo el público en general, aquellos que dicen que no son poetas, todos tenemos un don así de poetas, ¿no? Dicen que el poeta nace, el orador se hace, y sí es cierto, bíblicamente también hay un salmo que habla de los poetas. Está la página www.gritodemujer.com. También ponen así en Facebook, buscan Grito de Mujer, Festival Internacional de Poesía Grito de Mujer, ahí aparecen las bases, las inscripciones están abiertas también para que participen con nosotros. Ojo, no está cerrado el grupo para todos aquellos que quieran participar en el festival. Nada más, sí, en la antología se van a antologar los mejores poemas, que eso es el verdadero centro de una antología. Porque si me ha tocado ver de que muchos se dicen poetas, que ya siendo un versado, no verso, un versado, y Dios santo, guarde la hora. Pero en fin, sí se va a hacer, estamos siendo muy selectivos, yo no manejo la página. Era así, o hago una aclaración, porque hay muchos que me están diciendo, es que Gacha no me has contestado. No, yo estoy encargada de todo lo que se va a vivir dentro de los 5 días del que es el festival, del 1 de marzo al 5 de marzo. Estoy viendo la logística, patrocinadores, incluso Adrián ahorita me venía escuchando que estaba hablando con los del DIF, es que yo quiero el Teatro Morelos Gol, todavía no es un hecho, sé que se va a hacer ahí, pero estoy yendo a lo grande, ¿no? Teatro Morelos, Cosmovitral. Wow. ¿Qué merecemos, no? Escena de gala, lógicamente, patrocinadores, la universidad ya me mandó llamar, la universidad también va a estar como patrocinadora. Perfecto. Entonces, yo estoy solita en esto, no sé ni en qué me metí, pero hasta pero sabe. Pero te ayudamos a salir, no sí, te preocupes. Pero sabe, ¿no? Entonces, claro. No está cerrada la convocatoria cierra el 20, y en Facebook, en las páginas oficiales, ahora sí que se puede buscar ahí la convocatoria, te metes precisamente Festival Internacional de Poesía Toluca, Grito de Mujer, y ahí te aparecen las bases. Ahora, también es importante mencionar que hay Grito de Mujer en diferentes sedes de la República Mexicana. Hace rato nuestra amiga Flora Isela Chacón nos hizo la invitación a participar en Chihuahua. Busquen las sedes que les sean más cómodas para llegar en toda la República Mexicana. Seguramente estará alguna disponible para ustedes. Edades, los chicos de secundarias técnicas podrían participar. Claro, bueno, te estoy comentando que hay un pequeñito, Paul, que a sus primeros, a sus 8 años ya escribió su primer libro, Aventuras de un niño aburrido, ¿te acuerdas? Wow, yo quiero leerlo. No, es un amor ese niño. Su hermanito tiene 3 años y también ya está escribiendo. Bueno, chicos, pues ahí todas está. Todas las edades. Ahí está abierta la convocatoria. No me digan que no les gusta la poesía, porque yo sé que sí. Así es que esos escritos, esas cartas, esos poemas que tienen guardados, recupérenlos, entren a www.gritodemujer.com
Ahí está el formulario para que envíen sus datos, sus poemas, sus escritos, y bueno, si llegan a ser seleccionados, nos vemos por allá en Toluca, del 1 al 5 de marzo de 2018. ¿Algo más que quieran agregar, queridos invitados? Bueno, mencionaste que nos veremos por allá. Todos pueden participar en el evento, nada más si para la antología… Claro, hay una selección. Hay una selección. También me pueden buscar, mándenme un mensajito porque creo que ya está saturado mi Facebook, María Luisa Alarcón. También cualquier duda, en verdad, se las agrandamos o pues les ayudamos a resolverlas. Entre todos. Así es. Y pues los esperamos, de verdad, súmense este grito, súmense este festival. Y lo principal, sumémonos a ser mejores ciudadanos cada día para obtener el gobierno que merecemos. Muchas gracias, María Luisa. Mariel. Los invitamos a que participen en conciencia de lo que es un grito de mujer. Un grito de mujer es la manifestación de la vida, y gritamos para que la vida siga en este campo, en este terreno, en este espacio que estamos todavía habitando. Porque sin la vida no existiría nada. Así es. Muchas gracias. José Adrián. Sí, agradecer el espacio y decirles pues que la poesía o la literatura es la historia del hombre por dentro. Dejemos fluir esa historia que tiene muchas cosas que contar. Muchas gracias, y a todos ustedes que nos acompañaron durante esta transmisión, gracias de nuevo. Nos vemos en 2 semanas para otro programa de Escribe, Crea, Aprende, aquí en DGSTV. Mi nombre es Susana Argueta. Fue un gusto estar con todos ustedes. Hasta luego.